mañana a las 17 horas, mañana viene el 14 de julio, junio, está definida una movilización que va a partir del Ministerio de Educación de la Nación hacia Plaza de Mayo, donde van a participar diferentes organizaciones del movimiento docente nacional. Por ejemplo, agrupaciones docentes, sindicatos docentes de nivel medio y también de nivel universitario. Los convocantes son ADEMIS, Asociación de Docentes de Enseñanza Media Superior de la Capital, las UTEBAS de Provincia de Buenos Aires, las UTEBAS Recuperadas, la CONADO Histórica y también organizaciones estudiantiles, la Federación Universitaria de La Plata, la Federación Universitaria de Buenos Aires. Bueno, una movilización, podemos decir, de la comunidad educativa, tanto de docentes como de estudiantes. También pedimos, y van a participar padres vinculados al movimiento cooperativo de las escuelas medias. El pliego reivindicativo abarca reivindicaciones propias de los estudiantes, como el boleto estudiantil, como sistema de becas, es decir, el tema, digamos, de asistir a las condiciones económicas necesarias para que el alumno universitario pueda desarrollar su carrera, y reivindicaciones propias también del movimiento docente, como el tema de las paritarias, que se cerraron con aumentos hacia la baja, las condiciones laborales de los docentes precarizados, y también el tema, digamos, de la, digamos, deserción escolar, los temas que hacen a la calidad educativa, si podemos utilizar este término, es decir, una calidad de excelencia para nuestro pueblo, digamos, el tema de la deserción escolar, el tema del abandono, el tema de la sobriedad en el nivel secundario. Digamos, lo que queremos manifestar en esta movilización es la crisis del sistema educativo, tanto de las condiciones económicas y materiales de los docentes y alumnos, como de las condiciones de aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de defensa de la escuela pública, hablamos de la defensa de un espacio con las potencialidades y las posibilidades ciertas de construir una sociedad de iguales. Digamos, la diferencia educativa, la fragmentación educativa, digamos, hace, digamos, solidifica una sociedad fragmentada, desigual, bueno, una sociedad jerarquizada. Entonces, no es un dato menor, es un dato significativo, político, estratégico, la defensa de la escuela pública. Nosotros nos movilizamos mañana para dar testimonio también de este compromiso con la escuela pública. No solamente una reivindicación corporativa de estudiantes, no, estamos vinculados a su defensa, estamos comprometidos a mejorar el sistema educativo. Lo que queremos decir también es que se está dando esta política no solo en las provincias, sino porque hacemos la movida a nivel nacional, porque la responsabilidad máxima es del gobierno nacional. El tema del proceso de vaciamiento de la escuela pública se vincula a un proceso de privatización del sistema público. Aumenta en las diferentes provincias, el subsidio a la escuela privada, mientras se baja el presupuesto de la escuela pública. Esto es responsabilidad de ponerle un límite el gobierno nacional. Se están, por ejemplo, subsidiando escuelas que cobran 3.000, 4.000, 5.000 pesos de cuota, por ejemplo, en la capital federal, y nadie dice nada. Y cuando vos vas a pedir para que repare un edificio, no hay fondos. O cuando pedís para aumento salarial, no hay fondos. Esto no es casualidad, es una intencionalidad política, es decir, de una escuela para ricos y una escuela para pobres. No es que quieran que desaparezca la escuela pública, ellos quieren una escuela pública cimentada o digamos, una política de naturalización de la desigualdad. Una escuela pública de asistencialista que sirva de cobertura y de humanización de la pobreza, digamos, ¿no? Nosotros no, queremos. Se habla mucho de la escuela pública por la inclusión. Nosotros, ese término de la inclusión, hay que lo tomamos, pero nosotros decimos que queremos más una escuela pública para la transformación, porque en todo caso, ¿a dónde se quiere incluir a estos alumnos? ¿O quiere incluir a estas sociedades iguales? No, no. Nosotros no queremos incluir en la desigualdad. Queremos incluir para la transformación igualitaria de nuestra sociedad. Y la escuela pública es una producción del conocimiento, una construcción del conocimiento que hace a la generación de una conciencia emancipadora, tanto de docentes como de alumnos, en la construcción colectiva del conocimiento. Es decir, cuando hablamos de defensa de la escuela pública, hablamos mucho más que el salario, hablamos mucho más que el boleto estudiantil,
Mañana esas reivindicaciones van a estar presentes, pero estratégicamente lo que está en disputa en nuestro país es una sociedad más igual o más desigual. Y la escuela pública es una, digamos, herramienta estratégica en la construcción de una sociedad de iguales. Nosotros podemos decir que no existe una política educativa, un proyecto educativo en función de los intereses populares. Eso podemos estar... Es decir, vos cuando hablas de educación no hablas simplemente de una gestión, de asignación de recursos. Hablas de gestión y de asignación de recursos, pero estás hablando de algo más estratégico. Es decir, ¿qué sujeto, qué estudiante que quieres construir, qué conciencia que quieres construir, qué valores que construir, qué tipo de subjetividad social, de sujeto social histórico querés construir? Si va a ser un sujeto, digamos, para la... donde prevalezca el individualismo o los valores individualistas, o un sujeto donde digamos, se valore al individuo a partir de una colectivización de ese individuo. ¿Sí? Construir un individuo colectivo, digamos, ese es el objetivo, digamos. Es decir, estás creando sujetos históricos concretos, y esos sujetos históricos concretos son los que van a construir una sociedad determinada. Más jerarquizada, menos jerarquizada, más democrática, menos democrática. Bueno, lo que está en disputa es eso. En Argentina no hay un proyecto educativo tendiendo a decir, bueno, ¿quién produce el conocimiento? Definir quién debe producir el conocimiento, cómo se debe producir ese conocimiento y cómo se debe distribuir ese conocimiento. Y qué significado debe tener ese conocimiento. Para mí, definir un proyecto público es darle respuesta a todas estas preguntas.